es muy importante el contexto, el desarrollo del contexto de la minería en la zona sur del Perú, que estos proyectos, sobre todo, tomen viabilidad, ¿no? Para que esta contribución que hace la minería por la tributación sea bien aquilatada y sirva para el soporte social que está dando el gobierno ya con este problema de la pandemia del año pasado, ¿no? Yo creo que el bolsillo o la caja fiscal está vacía o casi vacía, así que es muy importante. Y mira, estamos ingresando a un nuevo ciclo de precios de los minerales, ¿no? El cobre y el oro están en buenos precios y al parecer este ciclo debe estar durando entre 3 a 5 años, lo que dicen los especialistas en pronósticos de suministros, oferta, demanda, en este caso el cobre. Pero hay que aprovechar esos buenos precios, no nos convirtamos en el país de las oportunidades perdidas, ¿no? Este país es bendecido por sus minerales y creo que tenemos ahí una herramienta, un soporte para que nos aprovechemos, ¿no?, de esa bendición de tener ingentes recursos minerales para desarrollar nuestro país, ¿no?, para generar bienestar vía inversión privada y desde ahí específicamente la inversión minera en la zona sur, en la zona centro, en la zona norte, en todo el país, ¿no? El Perú realmente tiene muchos, muchísimos recursos. Sauder está en el orden de los 400.000 toneladas de cobre fino al año. Hay que recordar que ya la ampliación de Toquepala es una realidad y la ampliación, solamente la ampliación, que es una concentradora nueva, prácticamente ha adicionado 100.000 toneladas adicionales a la producción de Sauder Perú, ¿no? Es una inversión importante, ¿no? Pero sin embargo, hay oportunidades todavía, y lo ha anunciado el ingeniero Jorge Mesa Viveros, director general de operaciones, la posibilidad de que también ocurra o se desarrolle una ampliación en la mina Cuajone, ¿no? Con la misma finalidad de hacer crecer. Recuerda que estas minas de Sauder Perú tienen reservas, Mónica, para muchos años, ¿no? La reserva de cada mina está cerca de los 2.000 millones de toneladas métricas de mineral, ¿no? Entonces, es el momento de aprovechar de esas, o sea, son depósitos grandes, ¿no? De clase mundial, hablando en términos de reserva, de tonelaje de reserva. Entonces, bien vale la oportunidad de echar mano a ese recurso que está puesto para usarlo, ¿no? Positiva promedio del sector minero en el Perú está entre las más altas a nivel mundial, ¿no? Solamente superada por México, en la carga impositiva en el Perú está en el orden promedio de 47%. Ahí lo fuerte es el impuesto a la renta, así con 29.5%. Le sigue la participación de los trabajadores en las utilidades, el famoso PTU. Y después vienen las regalías mineras, ¿no?, que tiene un jueguito, dependiendo si hay contrato de estabilidad tributaria o no, ¿no? Obviamente que quienes tienen contrato de estabilidad tributaria, que dicho sea de paso, a la fecha son aproximadamente 5 a 6 empresas que tienen contrato de estabilidad tributaria, que a través del tiempo esto se ha venido disminuyendo significativamente. Está ahí el impuesto a la renta, la participación de los trabajadores en las utilidades, las regalías, el impuesto al gravamen minero, ¿no? Y después hay otros impuestos mineros, perdón, impuestos menores, como el impuesto, pues, de la UEFA, ¿no? Que hubo un litigio ahí entre las empresas mineras asociadas. Está la participación del INGEMET, CENATI, que toda esta suma de estos porcentajes hacen un promedio de 47% de carga impositiva, ¿no? O sea, de $100 de utilidad bruta, son $47 que se quedan como impuesto, ¿no? Entonces, es bien importante que no se esté viendo con mucha simplicidad y esto mellaría la tributación excesiva, la competitividad y por lo tanto la atracción de inversión para el país, ¿no? Para desarrollar
los numerosos proyectos en cartera que se tienen. El sector educativo se ve beneficiado con el aporte del canon minero, pero también Saber Perú en los años previos, el año 2008-2009, hizo un aporte muy importante para desarrollar con tecnologías de la información, computadora, software, a todos los colegios de la región Moquegua, ¿no? Y eso fue el impacto rápido en 3-4 años a poner a Moquegua en los primeros lugares en el educativo, ¿no? Y así como ello, hay numerosos ejemplos de desarrollo aquí en la región Moquegua. Todos los años veo progreso en Moquegua, en Hilo, ¿no? Todo el tiempo en Tacna, en Arequipa, ¿no? Son regiones que están avanzando muy bien, con mucho bienestar, ¿no? Con la urbanización de sus áreas nuevas de crecimiento, y eso hace ver porque hay dinero y hay recurso. Tal vez falta gestión, sí, definitivamente en algunos casos, pero en general hay mucho desarrollo en estas ciudades de aquí del sur de Perú. En el caso de aquí las operaciones del sur, siendo el agua pues un recurso preciado en esta zona sur, entonces las empresas mineras están utilizando, yo creo, reutilizando, ¿no? O sea, el agua para eficientar su uso, ¿no? La ampliación de Toquepala está sustentada, Mónica, con la reutilización de agua decantada de la presa de relaves de Quebrada Honda. Por ejemplo, eso nomás te hace ver de que se está retornando el agua de Quebrada Honda para las operaciones, para la segunda concentradora que se ha construido en Toquepala, ¿no? La mina Quellaveco también tiene un esquema interesante. Su recurso hídrico de Quellaveco viene de un represamiento no de la Quebrada Sana, donde está ubicada la mina, sino 80 kilómetros al sureste de la quebrada Vizcachas, ¿no? Un tributario del río Tambo, y ellos están desde ahí llevando agua y obviamente un agua que les cuesta, tendido de tubería de 80 kilómetros y energía para bombear esa agua, es un recurso además caro, ¿no? Para la minera, ¿no? Entonces, por lo tanto, el uso eficiente y la minería tiene numerosos ejemplos del uso bastante eficiente, bastante escrupuloso para usar y reutilizar lo más que se puede el agua, ¿no? Esta es la zona donde se puede decir hay menos agua que en otras partes del Perú, pero hay agua, ¿no? En Tía María se va a usar agua desalinizada, ¿no? Y aquí en la región Moquegua ya hay algunas, este proyecto, por ejemplo, los calatos de Hampton en Moquegua, en el distrito de Torata, contempla el uso de agua desalinizada de mar, ¿no? De traerlo de acá de la norte de Hilo, hacer tendido de tubería. Entonces están pues las mineras también viendo alternativas de solución para este problema que es siempre un poco, ¿cómo se puede decir?, de complicado con el sector agrícola, con el sector poblacional, que siempre en las ciudades jóvenes está creciendo y hay necesidad de agua para la población, para la agricultura y también la minería. Pero sin embargo hay que dejar de notar que la minería solamente consume el 2% del agua disponible en el Perú, ¿no? O sea, gran cantidad de agua que se usa, más del 70% lo usa el sector agrícola, ¿no? Y muchas veces no hay la eficiencia que quisiéramos, como realmente, si vale la comparación, como se hace en el sector minero, ¿no? Y obviamente que conocemos las falencias o la diferencia también en tecnología, en capacitación del sector agrícola, sector agropecuario, ¿no? Comparado con el sector minero. Sí, en la parte alta de Torata, en el poblado de Tala, se está desarrollando, se ahora está apoyando con el cultivo de orégano. Inclusive hay un proyecto, realmente a detalle no lo conozco, pero inclusive poner una
Sino que lo que pasa es que el orégano también tiene sus oscilaciones en el precio, ¿no? El orégano es básicamente una planta, un cultivo aromático, ¿no? Una especie aromática, pero también tiene sus caídas de precio. Entonces, en aras de esta contingencia, aminorarla, poner una planta para hacer aceite de orégano, ¿no? Y también tiene aplicación medicinal, si no me equivoco. Entonces, son apoyos muy importantes que... Isabel tiene un proyecto que se llama el Capital, proyecto de Capital Semilla, ¿no? Lo hace en Torata, lo hace en el lado de Toquepala también, en Jorge Basadre, su capital Locumba, y lo hace también en el Valle de Tamo, en la provincia de Islay, ¿no? Cada año están en... son proyectos concursables, y Isabel participa hasta con 50 mil soles como una contraparte para que los proyectos se desarrollen y también da asesoría técnica para que estos proyectos se desarrollen. Entre otras muchas actividades, ¿no? Tuvimos 1.200 participantes en las ponencias en el año 2018 y a la feria minera, el segundo Moquehuamín, tuvimos registrado alrededor de 10.000 personas que fueron a la feria, ¿no? Y se creó en la modalidad presencial toda una necesidad de alojamiento, de alimentación en los restaurantes, ¿no? En los sitios donde venden comida, de movilidad. Y eso es muy importante y la gente, el público de a pie, Moquegua, ya lo identifica, ¿no? Y esto es hablando en términos del impacto en la ciudad. Bueno, ahora va a ser virtual. Con la virtualidad, ¿qué estamos obteniendo, Mónica? Que al día de ayer teníamos ya 1.900 inscritos. O sea, va a haber una participación mucho, mucho más. Yo estimo que debemos llegar a las 8.000 a 10.000 personas para las ponencias solamente, ¿ya? Es posible para las ferias esté duplicándose esa cantidad, ¿no? Que la virtualidad, pues, están participando personas interesadas, o sea, no solamente del sur de Perú. Sabemos, tenemos registros que también están inscribiéndose de Chile, de México, de otros países a este evento, ¿no? Entonces, sí pido que lo hagan su inscripción con la debida anticipación para que estén inscritos, no esperar el último momento y aprovechen estas ponencias de primer nivel, 45 ponencias en los 3 días de las charlas magistrales y charlas técnicas. Y la feria virtual del tercer Moquehuamín sí se extiende, va desde el lunes 3 de mayo al viernes 7 de mayo, ¿no? Son 45 ponencias en total, ¿no? El formato presencial lo estamos manteniendo. El día lunes 3 a las 3 de mayo a las 5 de la tarde se inaugura con la presencia del ministro de Energía y Minas. Dos ponencias a cargo del ingeniero Jorge Mesa de Saber Perú, donde va a explicar los proyectos de Saber Perú para los próximos 5 años. Y por el lado de Quillabeco, el licenciado Diego Ortega, sobre la desarrollo corporativo de Anglo American Quillabeco, ¿no? Y luego un panel formado por el ingeniero Víctor Govitz, el ingeniero Roque Benavides y Diego Macera del Instituto Peruano de Economía. El día martes 4 y el día miércoles 5, el formato ya de 3 a 8, a las 8 de la noche, 3 salas en paralelo. Eso lo hemos tenido en la modalidad presencial, la sala Tixani, la sala Ubines y la sala del Cerro Baúl, 3 salas en simultáneo y obviamente totalmente virtual, ¿no?